Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos eh, recientemente el equipo Sauber eh, reveló su nuevo nombre en la Fórmula 1 luego de la salida de la marca Alfa Romeo y bueno, como sabemos el equipo domiciliado en Hinwil eh, no va a navegar en solitario hasta la temporada 1026 en la cual está prevista su nueva asociación con la marca Audi y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el conjunto suizo Sauber de Fórmula 1 confirmó un importante avance en la etapa de transición que tiene por delante desde hace ya un año y medio eh, el de, en el cual dio a conocer su acuerdo para hacer tandem con la marca Audi de cara a la temporada 2026 de, de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, momento para el que está previsto un cambio de reglamento que llamó la atención de la marca automotriz de los cuatro aros eh, para anticipar su propio motor y apoyándose en una estructura Fórmula 1 ya existente como lo es el la marca fundada por Peter Sauber y bueno, un compromiso total para el año 2026 que no será del todo efectivo hasta aquel momento. Y bueno, con esto, eh, el humilde, en el humilde conjunto suizo quedó vacío, eh, quedó un vacío luego de saberse que la marca Alfa Romeo dejaría de ser su principal socio. Luego de la temporada 2023 dejando dejándole con la necesidad de encontrar un nuevo socio de cara a la temporada 2024 y 2025, o sea, las dos siguientes. Y bueno, un nuevo socio que ahora confirma. Que ahora confirman desde la, desde la entidad Sauber. Con el que además eh, volverán a cambiar el nombre del equipo. Y. y de su chasis con el reconocible prenombre Sei Bueno. Y así desde. Desde la, marca, desde la marca de automovilismo domicilada en Hingwell, eh, eh, apostaron eh, por reforzar el vínculo con uno de sus actuales eh, auspiciadores este es eh, la mar, la mar, el casino line stake el más destacado eh, luego, del, luego del nombre luego del nombre alfa romeo y que vino a suplir la marcha de la, petro, de la petrolera de la petrolera polaca eh, Orlen hacia Scudri Alpha Tauri. Bueno, en consecuencia, el conjunto Sauber pasará a llamarse Stake F-1 Team Kick Y bueno, así lo, reve lo reveló la lista inscrito de la FIA de cara a la temporada 2024 Fórmula 1. Y bueno, con esto el nombre, el nombre Sauber va a volver a aparecer, aunque eh, como segundo plano. Por primera vez desde la temporada 2018, la que Alfa, eh, Sauber y Alfa Romeo aparecían eh, a partes iguales en el nombre antes de ser absor absorbido por la marca automotriz eh, italiana de 2019 en adelante. Y bueno, en eh, lo que respecta al chasis, el equipo Sauber eh, emitió un comunicado en el que transmitieron que, la, que esta entidad asociada al, al casino online Stake el servicio de streaming,. Streaming eh, Kick eh, adquirió los derechos del chasis del equipo Fórmula 1. Y bueno, con esto eh, de tal manera que eh, Que las siguientes dos temporadas el sello de Kick formará parte de la nomenclatura del coche en el que el 2024 van a volver a pilotar el finés Valtteri Bottas y el chino Wang Yu Como el equipo se llamará Kick Sauber C44. Y bueno, eh, Sauber siempre se ha centrado en la innovación, romper moldes y desafiar las, con, las convenciones. La asociación con Kik.com eh, como es la, la nuestra más reciente y audaz de la filosofía que nos impulsa. Kik.com está redefiniendo eh, la forma en que se realiza la transmisión en directo y adoptará el mismo enfoque eh, disruptivo en el mundo de la Fórmula 1 con Kick.com. Nuestro objetivo es dar el siguiente paso para encontrar eh, formas nuevas e innovadoras de acercarnos a nuestros fans. Eso resaltó el jefe de, eh, de la, del equipo Sauber eh, celebrando esta asociación, o sea, Alessandro Alunibravi. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.